Pues aquí tenemos el primer pez de la sesión. Una comuncita pequeña pero muy gordita. Está hecha una pelotita. Y bueno, ha picado al nuevo sabor de Plum, que estamos probando hoy precisamente. Llevaría unos 15 minutos en el agua. Y nada, la verdad que tiene pinta de que aquí en el río va a funcionar súper bien. Y has dicho, le voy a tirar del palo para afuera ahora. ¡Chacho, chacho! ¡Paró! Mira, a ver, pues esto va a la derecha. ¡Aló! Es que estaba, se estaba arrastrando el plomo entonces, para atrás o algo, ¿sabes? Al palo, primo. Pues este no. Te voy tirando la caña esta yo. Si quieres, si tiras ahí enfrente. Que pillaron duro. No me dejan tener las cañas en el agua, ¿eh? ¿Eso que es picada o tú? La cadena no está montada. Ahí está por llevar. Esta la chica también, ¿no? Ahora por la vuelta de la carrete, de la otra caña. Voy. Te la voy a sacar primero. Ahora está eso de la otra. Bueno, pues la segunda carpa por mi parte de la sesión, ya que, por cierto, no nos están dejando meter ni siquiera las cañas. Cada vez que la metemos nos pican y si no, las algas se las llevan a rastra. Está siendo una sesión un poquitín dura y a la vez extraña, ya que han sucedido muchas cosas, pero bueno. De momento, dos peces por mi parte fuera, mi amigo también ha sacado. Y bueno, os enseño esta, aunque sea pequeñita, porque tiene una manchita, como podéis ver, en la cabeza. Y la verdad que es muy curiosa. Y nada, otra vez el Plum, como estoy diciendo, que por lo visto aquí en Guadiana, pues les encanta. Pues ahora que tengo un ratito para explicaros más o menos el montaje que estamos utilizando, ya que estamos teniendo algo menos de capturas, ya que, bueno, las pequeñas se nos han metido y no damos abasto. Pero bueno, es lo que se busca en una sesión corta, sobre todo pasárselo bien y sacar muchos peces. Pues bueno, os enseño. Estaba pescando con una chufita y dos maíces de su mismo aroma, acompañado de un anzuelo del número 6, junto con un, lo que viene a ser, antiexpulsión, ¿vale? Que le hemos hecho con un termorreducible y luego dos perlitas de tusteno que estaréis viendo también puestos ahí de cerca para que se vea mejor. Y luego, arriba del todo, para engancharlo justamente en el esmerillón, lo que viene a ser un antitangle para que a la hora de lanzar o de colocar nuestra postura no se nos líe, ¿vale? Con el plomo. Y nada, este es el montaje que estamos utilizando. La verdad que es un montaje que en casi todos lados es muy eficaz. Casi siempre todas las picadas que pillas o todos los toques que le dan se clavan perfectamente los peces, ya que como veis el anzuelo gira perfectamente. Y bueno, pues nada, simplemente enseñaros y para que sepáis con lo que estamos pescando en río. Just for money. Move on, just move on.
Bueno, pues aquí os presento a la carpa más grande que llevamos de la sesión. Aquí picado, en este caso con un aroma salado, de una chufa y dos maíces. Le ha dado una pelea muy bonita. Y vamos a proceder a su suelta. Y con estas temperaturas tan altas, pues se siente mucho bien. Pues aquí tenemos otra más de las tantas que están saliendo. La verdad que pasé una tabla en la que suele haber muchas más royales que comunes. Están saliendo muchas comunes, pero bueno, con un tamaño como el que estáis viendo, que la verdad que por lo menos da una pelea bonita. Y bueno, pues las chufas siguen siendo las reinas y son las que están sacando todos los peces. Así que nada, vamos a ver si hacemos una foto y al agua otra vez. Bueno, pues aquí tenemos el premio al trabajo bien realizado, a la constancia y a seguir buscando los peces que queremos sacar. Después de una, yo no sé, un montón de picar, sacar peces menos fuertes e intentar buscar peces más grandes, he conseguido sacar esta carpa. Una carpa preciosa y súper vieja de estas aguas del Guadiana, que tanto nos gustan a todos. Y que se convierte en mi nuevo récord de carpa rosa, aquí del Guadiana. Ha sucumbido a una chufita y dos maíces de mora. Y nada, muy contento con este bonito ejemplar. Thank you.
Bueno, pues ya toca finalizar la sesión. Al final, muchas picadas. Hemos perdido la cuenta. No las vamos a mostrar todas porque sería largo, sería aburrido. Y bueno, como ven, unas pocas o las más destacadas, yo creo que sobra. Y bueno, ya os hemos contado todo lo que hemos estado haciendo en la sesión, los montajes con los que hemos pescado, habéis visto cómo hemos estado cebando. Y bueno, la verdad que para repetir, porque siendo una sesión de solamente un día, la verdad que una locura. Reventado, yo por lo menos estoy reventado. Y entre los mosquitos y todo ya toca irse porque esto no es normal. Aparte hay mucha alga, no tienes que pitar la caña por las algas, pero bueno. Lo dicho, espero que os guste. Pasaros también por el Instagram de José, que os lo dejaré aquí abajo para que le veáis. Y bueno, darle like, comentar para saber si os está gustando el vídeo, como estoy diciendo. Y nos vemos en la próxima.